A través del Centro Universitario de los Lagos y de su División de Estudios de la Cultura Regional, les dan la más cordial bienvenida a esta importante actividad de la Quinta Feria de las Humanidades y las Ciencias Sociales. Se encuentran con nosotros el doctor Eduardo Camacho Mercado, director de esta división. También está la doctora Rosina Espinoso y, bueno, estudiantes, académicos y familiares de la homenajeada. ¿Qué mejor espacio para hacer un homenaje a alguien quien en vida fuera un ejemplo como investigadora humanista, docente y amiga, que esta feria, cuyas pasadas emisiones gozaron del ímpetu organizativo de Soquito Hernández? Es por ello que estudiantes, investigadores, directivos, comunicadores y familiares nos hemos reunido hoy porque compartimos un mismo sentimiento. Amor y reconocimiento a la maestra Soquito Hernández Barajas, profesora investigadora del Departamento de Humanidades, Artes y Culturas Extranjeras por más de una década. Una cruel enfermedad nos obligó a separarnos de ella físicamente, pero el legado que sembró y cosechó con sus amigos y más de 20 generaciones de estudiantes que tuvieron la dicha de formarse con ella, no ha de pasar al olvido por esta comunidad universitaria. Queremos que su legado entonces trascienda, que, como ella quería, trascienda la solidaridad y el apoyo hacia los más necesitados y excluidos, el pobre, la madre soltera, el migrante, la infancia. Con todo el cariño y respeto que esta gran mujer, esta gran académica merece, la comunidad del Centro Universitario de los Lagos la recuerda hoy y siempre. Y para decir unas palabras que hacen eco de cada uno de nosotros, escucharemos para comenzar al joven estudiante de la licenciatura en Humanidades, Paul Carrillo Collazo, y luego de ello el micrófono quedará abierto para quien desee participar en esta ceremonia. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es para mí un orgullo y un placer además darle lectura a la semblanza de la doctora, de la maestra Socorro Hernández, y para ello comienzo. Humanista en el más amplio sentido del término, personalidad particularmente versátil y activa, es sin duda complicado dar cuenta de manera breve de toda la actividad que desarrolló la maestra Socorro Hernández Barajas. Trabajó simultáneamente con tesón y responsabilidad, al menos en los campos de la política, de lo social y de la academia, que nos ocupa aquí de manera particular. Es fundamental subrayarlo. Su vida académica comenzó y culminó en nuestra casa de estudios. Obtuvo el grado de licenciada en Administración por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara, continuando luego sus estudios de maestría en Administración Pública en la Texas Tech University. Fue hasta esta época que comenzó a desarrollarse su interés por el estudio de temas sociales, en concreto la sociología de los migrantes. Desde 2004 comenzó a desempeñarse como profesora investigadora de la todavía campus universitario Lagos. Como docente comenzó a impartir cursos inicialmente en el tema de administración. Como investigadora, impulsó la naciente vida académica de esta sede. De ello es testimonio su participación como ponente en los tres primeros ciclos de conferencias del Seminario de Historia Mexicana en 2004, 2005 y 2006. Tal vez la actividad académica más tradicional del área de humanidades. Digno es de ponderarse su coordinación del que fue el cuarto número de la revista del Seminario de Historia Mexicana, aparecido con fecha de 2003, y en el que participó con unos apuntes recientes sobre la migración hacia Estados Unidos, el caso de Lagos de Moreno. También se presentó en otros eventos académicos locales, como fueron la Semana de la Investigación Científica y la Feria de la Ciencia de 2004. E incluso fuera de la universidad, como en el segundo Coloquio Internacional de Temas Jaliscienses de 2005.
En 2006 fue seleccionada entre 84 candidatos como uno de los 16 alumnos de la segunda generación del doctorado de estudios del desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Fue entonces que comenzó su amplio proyecto de investigación sobre los menores migrantes no acompañados, que lamentablemente no llegó a concluir, pero del que presentó diversos avances en poco más de una decena de foros académicos locales, nacionales e internacionales desde 2008. Participó en otras tres ocasiones en el ciclo de conferencias del Seminario de Historia Mexicana y al menos dos en la Universidad Internacional de Verano. Sin contar con las presentaciones de libros. Fue asidua ponente del Encuentro Internacional Migración y Niñez Migrante que organiza la Universidad de Sonora, presentándose también en otros congresos y coloquios con sedes en Filadelfia, en Guatemala, en Veracruz, en Mexicali y en León. La maestra Hernández Barajas vio sus colaboraciones publicadas en las actas de cuatro de esas reuniones y publicó también un capítulo en la obra colectiva Catolicismo y Sociedad, Nueve Miradas, siglos XVII y XXI, que en 2013 editó el Centro Universitario de los Lagos en coedición con Miguel Ángel Porrúa. Empero, sin duda, el más difundido de sus textos es el artículo titulado Causas de la migración de menores no acompañados, ¿cuándo, cómo y por qué hacer migrar a los niños a Estados Unidos en un contexto de riesgo?, publicado por la revista Investigación Científica de la Universidad Autónoma de Zacatecas en 2008. Este ha sido citado al menos en otros tres trabajos científicos, dos tesis, una de ellas en la Universidad de Granada, España, y un artículo académico reciente de la revista de El Colegio de la Frontera Norte. Su ponencia en la primera conferencia del Working Group on Childhood and Migration de 2008 también ha sido citada en una obra editada por la Universidad de California. La originalidad de su tema de investigación y de sus recursos de análisis, no solo cualitativos, basados en numerosas entrevistas a los menores migrantes, sino también cuantitativos, aprovechando, por ejemplo, el análisis regresivo usando el programa StatGraphics, sin duda permitirán que su trabajo siga siendo aprovechado por otros profesionales del estudio de la migración internacional. Pero su labor como investigadora estuvo siempre de la mano de su labor docente. Tan es así que, ya afectada por la enfermedad que tanto la martirizó en sus últimos años y que la obligó a reducir, pero nunca a eliminar, sus responsabilidades en esta área, expresaba en sus comunicaciones privadas su añoranza por preparar clases, hasta 1000 clases, inclusive. Había retomado la docencia a principios de 2010, en lo que ya era el Departamento de Humanidades, Artes y Culturas Extranjeras del Centro Universitario de Los Lagos. Desde entonces y hasta el primer semestre de 2017, impartió un total de al menos 45 cursos de 21 materias para estudiantes de 7 carreras. Ingeniería Bioquímica, Ingeniería en Administración Industrial, Ingeniería Electrónica y Computación, Ingeniería Mecatrónica, Derecho, Psicología y Humanidades. Debe destacarse, sin duda, su labor como profesora del curso de Historia de la Marginación, con que contribuyó a la formación de 10 generaciones de la carrera de Humanidades. Muchos de nuestros académicos se quedan siempre en el escritorio, llegó a decir en una entrevista que concedió al programa Filosofía a Ras de Suelo de Radio Nueva República en enero de 2016. No fue su caso, desde luego. Desde la actividad académica, desde sus cursos en particular, promovió incansablemente la concientización de la propia comunidad universitaria y también de lo social, de la sociedad, perdón, en los temas de marginación y exclusión social. Para ello aprovechó, en particular, mas no exclusivamente, el cine y los viajes académicos. Organizó diversos ciclos presentando películas y documentales relacionados con el tema, en exhibiciones tanto en las instalaciones universitarias como fuera de ellas. Fue en la Biblioteca Pública María Soiné de Helguera y en el marco de eventos como la Feria de las Ciencias de los años 2015 y 2016, la presentación de talleres artísticos de 2016, la segunda Feria de las Humanidades, Internacional de las Humanidades y las Ciencias Sociales de 2015, entre otros. En cuanto a viajes, hay que mencionar las visitas a la comunidad de Charán, Michoacán, al Museo Memoria y Tolerancia y al Palacio Legislativo de San Lázaro de la Ciudad de México, e incluso a manifestaciones políticas en esa misma ciudad. De manera particular, hay que subrayar la atención que dedicaba al trabajo práctico con grupos vulnerables.
Lo mismo organizó talleres no internos con internos en centros de reclusión, que condujo entrevistas a jóvenes limpiaparabrisas. Testimonio final de esa cercanía con la sociedad es que el Honorable Ayuntamiento de Lagos de Moreno le otorgó merecidamente el reconocimiento Rita Pérez de Moreno como mujer destacada en la investigación al conmemorar el Día Internacional de la Mujer en 2013. Desde luego, podría hablarse con extensión de su participación en lo político, en el Movimiento de Regeneración Nacional y en la radio Nueva República, y en lo social, con otras actividades e instituciones como la Escuela de Educación Especial de Lagos de Moreno, o bien sus gestiones para atención médica de personas de escasos recursos. Mas sin duda, el Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara, su alma mater y su centro de trabajo, la comunidad a la que dedicó sus mayores desvelos. Más allá de la investigación y la docencia propiamente dichas, apoyó de muchas formas y siempre con la mejor voluntad la cotidianidad de la vida académica del Departamento de Humanidades, Artes y Culturas Extranjeras, siempre un poco escaso en recursos de todo tipo. Realizó en su momento la traducción al inglés de resúmenes para la revista del Seminario de Historia Mexicana. Organizó certámenes de la Feria de las Ciencias, para los que era incansable recopiladora de patrocinios. Apoyó también eventos como la Jornada de Puertas Abiertas. Fue secretaria de las Academias de Historia Cultural y de Antropología y dejó inconcluso un proyecto en el que colaboraba con otros profesores de la sede de San Juan de los Lagos para realizar una presentación de investigaciones. Por solo citar algo de todo ese esfuerzo cotidiano realizado incluso, repito, durante su enfermedad, tratamiento y dolorosas secuelas. Solo la fase final de su enfermedad le impidió retomar la actividad académica apenas 2 meses y medio antes del fatal desenlace de su batalla contra el cáncer, ocurrido el 1 de noviembre de 2017. Gracias. Pues bien, agradecemos a nuestro compañero Paul Carrillo, quien fuera estudiante de la maestra Soquito. Y en este momento, antes de ir a develar una placa que pues da su nombre al aula número 1 del edificio de Humanidades, pues queremos aprovechar que se encuentran aquí reunidos profesores y estudiantes los más cercanos de Soquito, por si alguien quiere externar unas palabras y pues que se quede en este video, en esta memoria que estamos construyendo, pues para que su nombre trascienda, como así su legado. No sé si alguien quiere participar. Pues buenas tardes, compañeros. Para mí es un placer dedicarle algunas pocas palabras a la maestra Coco. Ya se mencionó brevemente su trayectoria. Yo quisiera comentar las vivencias que tuve con ella. Ella fue mi alumna en la carrera de administración, una alumna destacada, dedicada desde entonces, un poco seria como era ella, pero esto no le quitaba la sonrisa de su boca. Y después de que egresó, como ya lo mencionaron, se fue a hacer una maestría, regresa como compañera, como maestra, y lo primero que hace es contactarme y me dice que estaba haciendo una investigación sobre los migrantes. Me dice: maestro, usted tiene algo de experiencia en las encuestas, ¿por qué no nos ponemos a revisar una que yo hice? Era una encuesta de más o menos 80 preguntas, la empezamos a revisar, la estuvimos depurando para reducirla, puesto que sí era un poquito extensa, y siempre con su charla amable ella. Y de ahí en adelante, bueno, pues como ya había sido mi alumna, y a pesar de su crecimiento como profesionista, de los logros profesionales, me encantaba que me seguía diciendo profesor. O sea, para ella yo seguía siendo su,
su profe de la carrera de administración. Platicábamos mucho de política. Me invitaba a sus grupos de cada semestre, de los grupos de humanidades. Como ustedes saben, yo soy economista, participo en ocasiones en política. Entonces ella quería crear una conciencia en los compañeros alumnos de humanidades y cada semestre me invitaba a dar una plática sobre los modelos económicos y sus expresiones políticas de aquí del país. Entonces, pues coincidíamos en muchas cosas, en algunas propuestas de la izquierda, en algunas pues no salíamos tan de acuerdo, pero siempre hacíamos un debate muy respetuoso. Y tengo el placer de que la última vez que participé en su grupo, más o menos hace como año y medio, ella tuvo la ocurrencia de darme un reconocimiento por esas pláticas que iba a dar a sus grupos, y tengo ese gusto que lo voy a llevar en mi corazón, porque está firmado por ella. Entonces, pues yo la llegué a estimar mucho y creo que este homenaje es muy merecido en reconocimiento a una gran alumna y una gran compañera. Gracias. La doctora Rosina Espinosa. Sí. Bueno, Soco fue mi amiga y la quise mucho. Y creo que ella supo esto. Y digo creo porque como era mi vecina de cubículo, pues teníamos mucho, constantemente nos estábamos comunicando. Yo cuando era adolescente perdí un hermano que quise mucho. Pero mi gran tristeza siempre fue la duda de saber si él llegó a saber cuánto lo quería. Porque convivimos poco. Entonces, desde entonces yo me propuse nunca esconder, o sea, no limitarme. Cuando quiero a alguien lo digo y se lo intento demostrárselo. A Soco la abracé mucho y a veces la lastimé porque soy brusca y se me olvidaba que después que la operaron, pues ella quedó bastante adolorida. Pero no importa, ella creo que al final me disculpó y no me importa porque era mi forma de mostrarle que yo la quería mucho. Acompañé su enfermedad y ella lloró algunas veces en mi hombro y yo la abrazaba. Y bueno, son los recuerdos que tengo de Soco, de una mujer con mucha entereza, una mujer muy noble, que estaba siempre con algún proyecto social en su pauta, en su agenda. No siempre la acompañé a estos, me invitó varias veces a ir a la cárcel y yo le dije que yo la ayudaba en todo lo que quisiera, pero que por favor no me invitara. No me sentía yo no tenía esa entereza y esa fuerza que ella tenía para ese tipo de, ese compromiso que ella tenía social con las personas. Le preguntaba yo a Chávez si seguía en el ballet, porque me acuerdo también de Chávez, chiquita. Y bueno, nunca voy a olvidar a Soco, la quise mucho, la sigo queriendo y fue una gran mujer. Bueno, pues nada más eso. Reina de la Torre, estudiante de Humanidades. Muy buenas noches a todos. Antes que nada quisiera agradecer que todos estén presentes aquí, que juntos estemos conmemorando a esta gran maestra, a esta gran mujer, amiga. Quisiera compartirles al final la primera parte del 2017. Me tocó estar muy de cerca con ella, trabajando en un proyecto que, como la maestra Rosina comenta y como ya hemos escuchado con otras personas, era una mujer que siempre estaba activa, que estaba al pie, que le importaba que
las voces de Lagos se escucharan, que trataba de rescatar aquellas zonas en las que las personas marginadas no tenían posibilidades de interactuar con la academia, de acercarse, de ser testimonio. Le agradezco eso, a mí me enseñó muchísimo. Desde que llegué aquí a Lagos de Moreno me acogió y me apoyó, y como todo y con muchas personas lo hacía diariamente. Le agradezco también que gracias a ella haya conocido un poco a su familia, a su hermana, a su hija, a todas las personas que estuvieron cercanas con ella. Y pues más que nada el hecho de recordarla, ¿no? Por aquellas cosas que no se cansaba, era una mujer incansable porque le echaba muchísimas ganas y sobre todo tenía una humildad increíble, había una apertura total para cualquier persona, había una disposición total y también ese tipo de cosas construyen de alguna manera a nuestros profesores, y son buenos profesores que nos orientan, que nos hacen discernir de aquellas cosas que pues nosotros como estudiantes que vamos en un camino a veces no podemos definir. Entonces fue una gran maestra y les agradezco esta oportunidad por hablar con ella y que están aquí sus familiares. Muchísimas gracias y pues siempre la quise mucho. Buenas tardes. Mi nombre es Eva Montantes Martínez. Bueno, yo no tengo prácticamente nada de relación con su carrera, pero a la maestra yo la conocí por la política precisamente, ¿verdad? Yo, como dijo el joven que leyó su biografía, ella estaba muy involucrada en el proyecto de Morena y yo por ese medio fue que la conocí. Yo aprendí muchísimo de ella. Ella tenía un conocimiento, una sabiduría de política y una paciencia para enseñar. Entonces, ahí fue que la conocí. Nunca la había visto yo aquí en la escuela, pero yo la conocí por allá. Ya después acá nos encontramos. Hace 3 años, en el proceso electoral, hubo que buscar los candidatos y la seleccionada era ella, pero como por la enfermedad no pudo, entonces yo tomé la candidatura, pero ella siempre estuvo acompañándome. Yo aprendí mucho de ella y pues eso es lo que puedo decir, ¿verdad? Gracias. Buenas noches. Qué bueno que hay mucha gente. Yo, bueno, somos de la generación, Socorro y yo. Nuestras hijas Chávez y Fátima estuvieron en el kinder juntas, entonces pues nos conocíamos bien. Y nada más quiero dar dos anécdotas que creo que pintan su personalidad. La primera es cuando la maestra Lina estaba enferma y la maestra Socorro había decaído, ella fue a visitarla al hospital y estuvo con ella un tiempo. Incluso creo que se quedó a dormir una noche. Nos ayudó y eso me pues refleja cómo era Soco. La otra anécdota es en la Universidad Internacional de Verano, la última, se iba a presentar un libro que yo creía que era ideal para que ella lo presentara, entonces se lo propuse. En principio me dijo que iba a intentar, pero que se sentía mal, que era probable que no pudiera. A los pocos días me la encontré en la universidad y me dijo, ¿sabes qué? Me está gustando mucho el libro, yo creo que sí lo voy a presentar. Y eso refleja mucho su personalidad también que tuvo para con los alumnos. Aún y cuando estaba en quimioterapias y bueno, yo recuerdo que no a todas las personas les afecta el tratamiento de la misma manera, en su caso sí la llegaba a afectar algo y aún así venía lo más que podía a dar clases. Entonces, aunque ella me dijo que probablemente no, al momento que vio el libro y le apasionó, entonces dijo que sí, y creo que ese día hizo una excelente presentación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues la maestra Socorro fue, ahora sí, fue mi maestra, una amiga y fue una compañera, como pues fuimos compañeras, nos unía el hecho de ser madres solteras.
más allá de la enseñanza que me pudo haber dejado en las aulas, me enseñó mucho más cosas, desde el hecho que me acompañó muchas situaciones y complicaciones, como pues ahora sí como madre soltera, lo que me atravesaba. Estuvo conmigo muchos días difíciles, desde mi divorcio, desde el hecho de, ay, pues no tengo para la renta. La maestra me decía, yo te presto, ahí te va, ¿no? Entonces, mucho más allá de lo que leí, de las lecturas que ella me pudo haber proporcionado, me dejó una gran enseñanza, su práctica, lo que, pues ahora sí lo que me dejó, ¿no? Lo que me trataba de, pues ahora sí como de hacérmela o menos complicada, porque pues no era como más fácil, no era menos complicado. Y pues también la enseñanza de que pues otras formas de hacer política, de las formas de relacionarnos, también no las enseñaba, ¿no? Creo que con el simple hecho de llevarnos a Cherán fue un gran regalo que nos dejó, y que pues que muchos de los que estamos aquí, muchas, tuvimos la oportunidad de vivir esa experiencia. Y pues yo le agradezco mucho a ella, la verdad estoy enteramente agradecida. Me golpeó muchísimo la noticia, siendo realista, yo me, pues ahora sí me tumbó, porque pues estuvo acompañándonos muchísimo, y en lo personal no pudo darme clases un semestre en el salón, pero ¿sabes qué? Vente a mi casa, vamos a darte clases aquí, siéntate un cafecito. Fue muy, muy atenta hasta sus últimos días compartiendo con nosotros, con nosotras, conmigo, hablando personalmente conmigo. Le agradezco muchísimo y la quiero muchísimo, y pues es una de las maestras que pues que va a estar siempre conmigo y va a estar en mi corazón. Y eso. Pues no sé si alguien más quiera hablar. Bien, entonces, pues vamos a invitarlos a que juntos nos conduzcamos al edificio de Humanidades, este edificio que, pues, ella y otros profesores lucharon porque existiera, y qué mejor que pues al aula número uno darle su nombre, el nombre de esa gran mujer, esa gran maestra, esa gran compañera, esa gran amiga, y pues ahí vivirá por siempre con nosotros, con esta comunidad universitaria. Gracias.